Hochi Santo el Matatán es el toro de la tarde. Hochi Santo el Matatán es el toro. Buenas, ya estamos en el aire con este programa. Es el mismo golpe Sol. Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná. Y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Vamos a compartir una tarde más llena de alegría para que usted no sufra los embates del tapón en este programa. El mismo golpe. Óyeme algo. ¿Qué tenemos? Yo quiero que hagamos un análisis de un personaje que hay en la sociedad y que nosotros con este foco mágico del programa. Ahí dijo foco. Foco mágico. Vamos a hacer un análisis en el día de hoy. Señores, vamos a hablar del salta para atrás. ¿Qué es lo que es un salta para atrás? Fulano es un salta para atrás. Señores, ¿qué es un salta para atrás? Vamos a ver. Señores, el salta para atrás no es más una persona que no avanza de ninguna manera. O sea, pero que tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad. Ajá. Se le presentan en diversas formas la oportunidad de dar paso. Sí. De avanzar en la vida. Sí. Y por su falta de iniciativa, por su imprecisión en la vida, nada se le da. Diablo, pero fulano un pase salta para atrás. Tiene como la oportunidad. La oportunidad, por ejemplo. Se le dan. El salta para atrás este tiene un hermano que trabaja en el gobierno y lo han pegado, lo han puesto en tal sitio. Le consiguieron una cosa en Inepre. Y lo pusieron en el tal sitio. Y está en aduana. Sí. Le buscaron una. Te le estaba manejando a fulano. Y no, tú ves que nunca la pega. Exactamente. Porque un tipo que se le presenta la oportunidad una y otra vez y nunca la pega. Dios mío, el salta para atrás. Mira, tú sabes que a mí me llaman de un trabajo de varios currículos que yo regué. Ajá. Sí. Currículos. Currículum. Ah. Que por cierto, o sea, el plural de currículo no es currículums. No. Es currícula. Currícula. No, eso es lo de la uña de aquí. No, que le eso es cutícula. Es cutícula. Eso es lo que le da uno aquí. No, eso es tortícula. Bárbaro, mamá. Mira, entonces, me llamaron de un mercado. ¿Cómo de un mercado? Atendé un mercado ahí, pero los tigres están robando la china, los plátanos, las cosas. Y me dijeron, Martín, te consigo un trabajo, pero tienes que amanecer ahí. Ajá. Tienes que hacerle un 11 a 6 de la mañana. Un 11. Un 11 de la noche a 6 de la mañana. A 6 de la mañana. Toma un garrote, me dieron un bate con un tape. Sí. Amarrado y cosas de hierro. El que se te empante, dale un batazo. El que se te empante, dale un batazo. El que se te empante. Que no es lo mismo. El que se te espante. No, bueno, no. Empante. Bueno, empante que se da. Ok, vamos a ver. Vamos a pelear por una letra. Yo tengo 30 y pico de años diciendo así. Okay, y no, estoy vivo. ¿De dónde estoy viene? Vivo. ¿De dónde okay, okay. De Jaina. Ok, estoy está bien. Y entonces. Nada, maté un par de gallinas porque me hacían bulla. ¡Pum! Le daba. Una gallina fue que maté. Ok. Y le dije, papá, mira, yo no aguanto ese trabajo. No hay otra cosa mejor. Y me dice, Martín, coge ese trabajo porque yo no te voy a poner en una oficina porque tú eres un salta para atrás. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ay, Dios mío, el salta para atrás. No, yo te digo a ti, dime el salta para atrás, Eduardo. El salta para atrás, como dice Ñonguito, es una persona que le ofrecen trabajo, que tiene la oportunidad de cambiar el carro, que pero, tiene la oportunidad de un litro, un apartamento, y eso, y el tipo nada de nada. O sea, teniendo la oportunidad. Teniéndola ahí, salto, que te invitaron al lanzamiento de un nuevo vehículo, y te dice, fulano, cuando tú vienes a ver. Que el tío tuyo trabaja ahí, cuando tú vienes a ver. Te recibe el carrito que tú tienes y sale una 17. Y el tipo no va. Pero perdiste la oportunidad por salta para atrás. Es verdad. Porque muchas veces tú pierdes la oportunidad por estar quedado en una cosa que no te aporta nada. No. Yo voy a llevar una mudanza. Voy a ayudar a mi primo una mudanza. Me llamaron de aduana, que hay una situación, que hay unos camiones, que hay una huelga. No. Yo no voy a bregar con camiones. Mejor me quedo en el carrito que yo tengo. Yo conchando lo hago. Dios mío, increíble.
Salta para atrás, don Hochi. Dícese de una persona bruta, 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 que no da pie con bola. Como no da pie con bola. Por ahí yo me inscribo también. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas Hola, tardes. Calvito. Hola, mi amor, mamacita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, esperando que llegue el día. El día llega porque el día va a llegar, tú supiste, ¿verdad? ¿Qué día usted habla? Claro, mi amor, ya hemos esperado 100 años contigo, ya una semana más. Exactamente. Una semana menos. Dice una canción: después que uno sufre 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Uno más. Mira cómo te ríes. Grave, mi amor. Yo no sé por qué tú te pones así, yo lo entiendo. No, ella no me está soto riendo, ella se está riendo. Y con ganas. Sí, porque tú eres una mujer muy... ¿Tú pones a todas las mujeres así? ¿Eh? ¿Tú pones a todas las mujeres así? No, no, no. No, no, no. Mira, eso es... ¿Qué suena la galleta? Vi ahí que te gustó mi foto con los Converse. Muy chula, mi amor, tú estás muy chic, muy age. Ajá, ¿muy qué? Sí, age, como en box. Okay. Como que el momento. Mira, mi amor, háblame del salta para atrás. Mira, mi abuela decía que el que nace peponja no sale del fregadero. ¡Miércoles! El que nace peponja no sale del fregadero. Es el salta para atrás. Es la definición del salta para atrás. O sea, tú se puede ganar el lote y lo va a perder al día siguiente. Lo va a invertir en una vaina. Ey, es verdad. Por ejemplo, mira, es verdad. Él salta para atrás, se gana la loto y a los dos años ya no tiene un chelo. Lo malgasta. Más salado que moco marinero. Se echa. ¡Cole, Dios mío! Más salado que moco marinero. ¡Oh, padre! Un beso, mi amor. Bye, bye, mi vida. No entra necesariamente en un tipo corrupto. No. Sino un tipo por su mala administración. No, no, y es un tipo que con oportunidad. O sea, es como una gente que no tiene visión realmente. Exacto. Simplemente él está descalificado en cualquier oficio. Aló, buenas. Hello. Dime, mi hermano. Oye, Jochi, el saltapatá es una persona que tiene 20 años de un trabajo del mismo puesto. Sí. Y esa gente y lo ascienden, y él ahí. Y vuelve y se siente orgulloso. Y lo ascienden, y él ahí. Lo vuela. Es verdad. El saltapatá tiene un puesto. 20 años. 20 años en la puerta, no, 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 en la puerta de una institución. Atendiendo una institución. Pero su orgullo es. Su orgullo es, dice. Oye, buen día. Buenos días. ¿Cómo está usted? Oh. No. Ah, pero usted es fulano. Exactamente. ¿Qué mira, tiempo usted tiene aquí trabajando? Mire, yo quiero que usted sepa, yo tengo 35 años parado en esta puerta. Orgullo. A mí hay que respetar. A mí hay que respetar lo que un salta para atrás. Es pendejo. Sí, no, porque espérate. Salta para atrás, porque incluso. Cuando él entró a trabajar ahí, entró mucha gente a trabajar que y hace. Todo el mundo avanzó. Avanzó, ascendió. Pero su orgullo. Es que él se mantiene en la puerta. No, yo soy. No, y siempre dice: tú 35, sabes la gente que yo he visto pasando por aquí. Pasando, pasando. Dios mío, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dime, mi hermano. Yo soy de salta para atrás, José. ¿Tú eres salta para atrás? Descalificado. Sí, ¿Pero por qué tú eres salta para atrás? Pero me pongo a apretar y la gente no me paga. No, tú lo que eres un salado. De verdad, un saco de sal. Oye. Me como el interés y me... Se cayó. Hasta la llamada. Esto es una llamada. Oye, internacional. Buenas. Buenas tardes, ¿qué pasa? Hey, mi hermano, ¿de dónde me hablas? Oye, de Flushing. Hey, de Flushing, ¿dónde es eso? Un zapato. A ver dónde Flushing. Mm. Óyeme, ustedes toditos están equivocados ahí con esa palabra de salta para atrás. ¿Por qué estamos equivocados? Porque ya no es salta para atrás, es ruchillo que se le dice. No, no es lo mismo. No, ruchillo es otra cosa. El ruchillo es otra cosa. No, oye lo que pasa, hermano. Es una expresión. Es una expresión, pero fíjate.
porque el rullío es el que no tiene dinero y que está en mala. Sea, que está en mala y no tiene condiciones. Pero el saltrapatrá, fíjate bien, como hemos dicho, es una persona que está dentro de una organización, es una persona que tiene oportunidad, pero que su mentalidad no le dice. No lo deja. Deja lo buena. Saltapatrá es un buen nada. Dime. Buenas tardes. Dime, mi hermano. El saltapatrá no da avisos de progreso por parte. El 50-50 pesos se le tienen 35. ¡Anda, vaya, adiós! ¡Buena! El saltapatrá le falta la motivación. No, la pelota es muchísimo salta para atrás. Por ejemplo, sí. Ebresor, hay un prospecto que yo conozco. Que el tipo nada más. Que el tipo nada más le falta bajar dos o tres cositas para terminar con las cuatro herramientas y que lo firmen. O sea, el tipo está haciendo 7-3 en las 60 yardas. Ajá. Y necesitamos que haga 6-8, pero él no practica ni en la mañana. Eso, entonces es un salta para atrás. Se va a quedar ahí todo el tiempo y no lo van a firmar. Es un salta para atrás. Es un salta para atrás. Es un salta para atrás. Buenas. Ahí se cae. Hay que recordar nuestro teléfono de WhatsApp, por favor. 849-642-5100. Aló, buenas. Hello, Ocheta. Por fin me comunico. Ay, mi hermano, usted habla por primera vez. No, qué pasa, yo estoy ahí. Yo lo que iba a preguntar es, porque tú tienes ahí a tu izquierda, que tenía mucho, que no lo veía, te escuchaba. ¿Quién? Oh, tu hijo. No, Eduardo Santos. Gracias, hermano. Eduardo Santos, para que Eduardo ha estado en una serie. En una serie de actividades. Picadas, ensayos, obras, cursos, de todo. Viajes a México. Y me disculpa. Ay, modestia, parte humilde. Oye, ¿tú sabes que salta para atrás? Preparándonos para un mejor país. Oye, ¿qué es lo que él salta para atrás? Él salta para atrás. Es alguien que salta para atrás. ¡Wow! ¡Ey! ¡Se han aumentado los vehículos! Oye, mi hermano, yo creo que después podemos cerrar el programa y ya ahí, ¿no? ¿Perdón? Todo el mundo se puede cortar. Ahora, Albert, ¿a dónde está? Yo no lo veo. Pero está aquí, Albert. Está pasando listo. Perdón, ¿tú estás oyendo el programa o pasando listo? No. Que acabo de verlo ahora mismo online. Por la red, para ver quiénes estaban ahí. Pasando lista, que ni yo paso lista aquí. Oye, una cosa, porque tú estás en tu casa, espérate, para yo... Tú estás en tu casa sentado o en la oficina mirando el programa por la web. ¿Sabes quién fue? No, yo lo acabo de ver por el celular ahora mismo. Me estoy estacionando y estoy subiendo la parte. Vamos a ver. Espérate, es más, pasa lista. ¿Quién no está aquí? Vamos a ver. Ay, Correa, no está ahí. No está ahí, Correa. ¿Quién más falta? Está ahí el Ñongo. Porque fue así que lo dije rápido. No, pero mira, sigue. Tómate tu tiempo. ¿Quién más falta? A un paneo. Yo vi a un paneo que no estaba ahí, que no estaba Correa y no estaba. No vi en ese momento a Albert, pero ahí tú me dices que está. Pero Albert está aquí, pero usted tuvo yo. Está viendo una grabación vieja. Lo que tú ves es un holograma. Ajá. Dime. Albert, ¿qué dije hoy? Vamos a ver. Es que estaba diferido yo, pero. Oye. ¿Qué dije hoy, Albert? Oye, está preocupado por el programa. Jueves de TVT. Sí. Tú sabes que yo quiero, Rocheta, que se lo tenga a mi amigo aquí de Correa. Él cruzó las piernas. Espérate, ¿cómo era? O sea, ¿cuál TVT? Le dijeron que TVT. Tú sabes que TVT yo quiero. A propósito, señores, déjenlo. Acuérdate que cuando Correa va al salón con la mujer, este me mata y me explota. Ok, póngalo ahí. Cuando Correa va al salón con la mujer, yo va. Oye, que lo que tengo mucho, que me escucha a mi amigo Álvaro ahí diciendo que no quiero morir. Que oye, que hace mucho que no se lo come. Él lo metió preso también. Pero ¿y qué hombre es este que está llamando? Me tiene que mira. Dios mío. Ay, el salta para atrás, buenas. Se cayó, Dios mío. Aló, buenas. Buenas. Dime. ¿Tú sabes quién es el salta para atrás? ¿Quién? Ese que llamó, este abusador con la. ¡Se lo comió! Dios mío. Pero dime dónde vive, por favor, dime dónde vive. No. Ay, Dios mío, increíble. A lo buena. Se cayó ahí el salta para atrás esta tarde en este programa. El mismo golpe, buena.
Jochi, suelta para atrás. 23 años ascensorista en catastro. Sí, sí, ya. Es un catastro. Ya, 23 años. Muy orgulloso. 23 años. Pero ascensorista, oye. ¿Tú sabes lo que significa? De los que son, que están sentados en una sillita dentro del ascensor. De que nada más comen 6. En el canal 41 tiene todos los años del mundo. De los ascensores de Rea. De los ascensores de Rea. De Rea, exactamente, de Rea. Pero sentado con su boquita así. ¿Para dónde te va? ¿Para cuál? Fulano, ¿qué hay? No me entre, hermano. Más son 6 que pueden entrar. Yo no estoy viendo que dicen 6 personas. ¿Tú sabes cuál es el orgullo de un ascensorista de un ministerio viejo? ¿Cuál es? Que él entra a la oficina del director sin pedir permiso. Sí, es verdad, porque el otro. Yo entro a la oficina del ministro, es el orgullo de él. No, y otro orgullo es. No, yo estoy aquí desde cuando Fulano. Desde cuando Fulano. Sí. Yo recuerdo la administración de Fulano. No. Yo lo he visto pasar todito. Yo lo he visto pasar todito. ¿Tú recuerdas cuando Balaguer, cuando los 12 años de Balaguer? Ya yo estaba aquí. Y dan a 100 madres, ya yo estaba aquí. Ahora, aquí estaba yo. Te voy a decir una cosa. El mejor es este. Ay, pero claro. No se pierde. A la abuela. ¡Ocheta! Hermano. Ocheta, yo soy el falta para acá. ¿Por qué? ¿En serio? 26 años con mi mujer. Yeah. No. Pero déjame decirle que en pareja él salta para atrás, Sara. ¿Cómo es? Él salta para atrás, Sara. ¿En pareja? En pareja, profesor, no hay forma. ¿Pero qué es? Uno no echa para adelante como un salta para atrás. Por más que uno quiera. Uno trabajando, trabajando, trabajando. Y el dinero no rinde porque el salta para atrás no colabora en nada. En pareja, el salta para atrás. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que hace el salta para atrás? Para Sara, profesor. ¡Los buenos! Buenas tardes. Hermano, ¿de dónde me hablas? Muy buenas tardes. Queens. ¿De dónde? Queens. En Queens. Dime, mi hermano de Queens. Yo puedo decir algo que es fuera del contexto que ustedes están hablando. Ajá. Sí, está bien, dígalo. Adelante. Okay. Que alguien pueda responderte, de los 7 que están ahí. ¿Cuántas personas a diario están condenados a la pena de muerte siendo inocentes? ¿Quién sabe? No sé, ¿usted sabe? No, por eso le estoy preguntando. Ah, no sabemos, ¿no? No, pero ¿a qué viene eso? Él dijo que no relacionaba con nada, pero okay. Tu pregunta es, ¿cuántas personas condenadas a pena de muerte son inocentes? Son inocentes. A diario, exactamente. En la calle. ¿Pero tú tienes el dato o tú quieres que nosotros lo investiguemos? No, es que le voy a decir algo. Adelante. Es lo siguiente. Para resolver una situación, a veces hay que irse a una etapa un poco retrógrada. Uh-huh. Y yo pienso que la República Dominicana, para resolver el problema de la delincuencia, deberían acudir a recursos de la pena de muerte. Y así, ¿cuánta gente en la calle que le tocaría la pena de muerte siendo culpable? Los que quedan se van a rajar porque nadie se quiere morir. Okay. Pero así también dejarían de morir muchas personas que son asesinadas en la calle por delincuentes. Está bien, mi hermano, ahí está tu opinión. No, buenas. Vamos al salta para atrás. Sí, estoy en el salta para atrás. Buenas. No se salgan de la tarde. Dime. El tipo que dice, yo no cambio mi carro, no importa que sea viejo, pero yo lo conozco. Sí, es un salta para atrás. Pero los carros, ¿qué es lo que tienen los carros? Cuatro puertas y un aire acondicionado y un radio. Eso tiene mi carro. ¿Dónde tú vas? ¿Para San Francisco? Yo también. Allá nos vemos. Sí, pero 3 días después en San Francisco. Dije, espérate que estoy quedado aquí. Dios mío. Es un salta para atrás. ¡Aló, buenas! ¡Cochi! ¡Y! Hay que verlo desde el punto de vista de otro contexto. Porque no vamos a hablar de edad. Queda puesto en un cargo porque entonces Balaguer fue un salta para atrás. No fue un salta para atrás, ajá, presidente de la República. Licenciado, tú, hombre que ha leído el contexto, no es lo mismo ser ascensorista 32 años que ser presidente 50. Profesor. Lindo. Bebé. Licenciado, ¿qué pasó, licenciado? Así no. Están dando vino del malo los sábados. ¡No! ¡No! El licenciado acaba de ingerir las secreciones nasales. Vinagre, ¿dónde fue que nació él?
No lo acabe. Él es azuano, pero no, él es un presidente de la República que no es más que el primer, ¿cómo es que tú dices? El primero entre sus iguales. muy duro esa frase del doctor Baraguer. El primero entre sus iguales. Entonces, si es el primero entre sus iguales, no es un saltapata. No, profesor. Eso quisiera mal mucho. Pudiera ser. Le hablaron de su líder, le gustó. ¡Algo buena! Salta para atrás. Adelante, Jocheta. Adelante, mi hermano, dime de ti. Todo bien. Quiero aportar un dato sobre el salta para atrás. Venga el dato. Salta para atrás tiene una cualidad, es en la ropa y en el caminar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que era gordo y se metió en gimnasio y rebajó. Uh-huh. Pero cuando era gordo tenía un caminado que era un caminado samangolo, o sea, derrengado. Sí. Pero rebajó y ahora camina y camina igualito. Sí. O sea, que rebajó, pero lo mismo. El mismo hombre. El mismo hombre, pero no avanzó. O sea, no se le ve el cuerpo, no se le ve. Ah, ya entiendo. Igual. O sea, sí. Él era gordo. Y caminaba lento. Y caminaba como lento. O sea, rebajó. Y él sigue caminando lento. Oye, por lo menos muévete un poco. Muévete, ya. Dios. Ese Dios. Es un salta para atrás. Ese es a mi madre. No, es un salta para atrás, Dios mío. Ay, mi madre, cuántas cosas. Es en este programa El Mismo Golpe. Buenas. ¡Ey! Yo tengo una. Venga. Realmente que son, perdón un minuto, que son, ¿cómo te digo? Que son exitosos. ¿Qué son? Después, exitosos. Exitosos. Ajá, pero después, por X circunstancias, se vuelven unos salta para atrás porque no pegan una. Bueno, ¿tú te has dado cuenta de alguna gente así? Yo te voy a poner un ejemplo al final, pero es para ver si me entienden. Vamos a ver. Gente que está en un puesto alto en una oficina y todo lo que decide es bueno y se pega porque él está ahí en ese puesto, pero inmediatamente sale del puesto y empieza a tirar su teoría, no se pegan o no pega una. ¿Ustedes han escuchado gente así? Sí, es verdad, yo entiendo que sí, que eso puede entrar dentro del contexto del salta para atrás. Es válido. Eso es un salta para atrás circunstancial. No, porque acuérdate también, fíjate que lo dijimos ahorita, es de la gente que se gana una loto, se gana un dinero y lo pierde. Porque no tiene una mentalidad avanzada. Sí, pero está diciendo que la persona lo había pegado varias veces dentro, mientras estuvo en la posición. Pero es verdad, hay gente así. Claro, hay gente. Se desmotiva. No, yo te puedo decir. Yo conozco ese Yo sé gente. Sí, yo entiendo. Yo sé por dónde es que va la salida. Buena, Jocheta. Hermano. Jochi, mira, ese salta para atrás tiene diferentes virtudes. Para el año que como es. Por ejemplo, ese salta para atrás es la gente que la compañía la reestructuran y siempre se queda en el mismo puesto. Sí, e incluso cambian todos los nombres. Y a él lo reestructuran y lo degradan de nombre. Oye, para que sepa. Sí. Él salta para atrás, nunca está metido en los chiles, por eso no lo votan. Tiene 300 años en la compañía. Sí, callejón, para que no lo toque, no se la juega. No se la juega nunca. Ese tipo nunca se la juega. Dice sí. Que yo me sé tal vaina. No, yo no sé de esa vaina. Oye, otra cosa, él salta para atrás, nunca da un minuto de más cuando se termine el horario de trabajar. Sí. Exactamente, él salta para atrás y dice, mi horario ya está a las 5. No, yo estoy aquí a las 7 menos 10. Es verdad. Llega temprano, sí, llega, pero se va a puntual. Al salta para atrás dice, mira que vamos a quedarnos hasta las 7 porque nos van a pagar una hora extra. Mi horario está a las 5 de la tarde. No se le queda nada. No. Yo traigo mi comida para no velarle a nadie, ni como comida fiada aquí. Yo no cojo fiado aquí. Nunca debí un chele. Nunca le debí un chele a nadie. No compro desayuno fiado porque mi esposa me prepara mi desayuno. Pero hermano, que nos van a pagar 2 horas extra. Yo no tengo que ver con horas extra. A las 5 de la tarde es mi horario de salida. Con su loncherita, y se va. Concha y se va. No lo creas, mi pregunta. Pregunta si yo he llegado tarde aquí nunca. O he traído una licencia médica. Yo estoy aquí a las 7 menos 10. Y tu juventud, esta juventud de ahora que llega tarde. ¿Por qué tú crees que yo he durado tanto en esta compañía? ¿Por qué usted cree que yo he durado tanto? Pregúntale a don Enrique que me contrató en el 74. A don Enrique, el dueño de esta empresa, que me contrató en el 74. Pero no se ha ido todavía, usted no puede ir. No. Mi horario de salida es a las 5 de la tarde. Nos vemos. Y poncha. Poco es mucho para mí.